queremos iniciar valorando en general de manera positiva el proceso que se desarrolló la pasada semana del 3 al 7 de agosto en el lapso establecido por el cronograma electoral del CNE para la postulación de candidaturas con miras a los comicios del 6 de diciembre para la elección de la Asamblea Nacional. Un proceso, el desarrollado la pasada semana, en el cual las diferentes organizaciones que hacemos vida en el país con diferentes puntos de vista, con diferentes concepciones, con diferentes criterios, con diferentes puestos de combate en el proceso político que se desarrolla en nuestro país, participamos en ese proceso, lo cual, por una parte, y por eso lo resaltamos desde esta óptica, evidencia el reconocimiento de los diferentes factores, indistintamente su posición sobre el proceso político venezolano, reconocimiento del árbitro, reconocimiento del CNE, reconocimiento de los procedimientos, reconocimiento del cronograma establecido. Algo que nosotros consideramos que es significativo, que es importante, tomando en cuenta que previamente factores contrarrevolucionarios, factores de esa derecha proimperialista, de diferente manera, en diferentes momentos, en diferentes ocasiones, han procurado poner unas sombras de luces, unas sombras de dudas sobre el CNE, sobre el procedimiento. Y entendemos nosotros que a través de la participación efectiva, indistintamente lo que se diga de manera pública, hay un reconocimiento de esas instancias, previendo, decimos esto, en una de las posibilidades de que en diciembre, teniendo estos factores de la derecha proimperialista, un resultado adverso, que es para lo cual estamos trabajando, estamos impulsando el conjunto de las fuerzas del proceso que tenemos, una concepción revolucionaria entre el proceso de cambio en Venezuela, puedan salir esos factores entonces a volver a retomar su discurso en contra del CNE, del proceso electoral venezolano. Entonces, esa fase, que es una de varias que se van a desarrollar en el cronograma electoral, en la cual se pudo llevar a cabo y se pudo construir una amplia alianza integral nacional patriótica. Como lo resaltó el propio presidente Maduro, las diferentes organizaciones políticas, los diferentes partidos políticos que activamos en el gran polo patriótico, vamos juntos, estos partidos vamos juntos para este proceso eleccionario en todo el país, en todos los estados, en todas las entidades, en todas las circunscripciones, tanto en lista como en las candidaturas a circunscripción. Por eso la denominación de nacional e integral que le damos desde el Partido Comunista de Venezuela. Y el que sea de las diferentes organizaciones que conformamos el Gran Polo Patriótico son aspectos que consideramos muy importantes. Las diferentes organizaciones, y entre ellas, por quien podemos hablar, que es por el Partido Comunista de Venezuela, pusimos en las discusiones, en los intercambios, en los debates, pusimos en primer lugar la visión de la importancia de poder ir efectivamente unidos y hacer esfuerzos para ir efectivamente unidos a ese proceso eleccionario. No solamente por la importancia que le identificamos a ese órgano, a esa instancia, a ese cuerpo legislativo que efectivamente constitucional y políticamente tiene enorme importancia, sino además desde la visión que nosotros tenemos del todo el trabajo de desarrollo político que se puede hacer y se debe hacer desde las instancias del Parlamento Nacional, desde la instancia de la Asamblea Nacional, del Parlamento Nacional venezolano, para
seguir avanzando en los procesos de concientización, de movilización y de organización del pueblo para la defensa y la profundización del proceso de cambios en Venezuela. Es un espacio estelar que hay que seguir garantizando que siga estando al servicio de esos objetivos estratégicos.